alegre tanto. Yo pensé que usted era un hombre de palabra. Oiga, yo quiero decirle que a mí me preocupa que usted tenga su opinión de mí. ¿Dónde está mi pulsera de plata? Está en mi gaveta de asuntos pendientes. Eso se dice, mira, que por problemas subjetivos, no objetivos. Porque están los problemas subjetivos y los objetivos. Pero los objetivos, aparte, ahora estamos los subjetivos. Los objetivos, bueno. ¿Por qué se demoraron? Mamá, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué? Estoy destruida, nene. ¿Te subió la presión? Tengo el corazón que una telita de cebolla. ¿Te dio alterado la lengua? Ay, yo no debía haber salido de mi casa hoy. ¡Habla, Polito! ¿Cuánto le queda a mamá? ¿Cuánto? Un menudito. El mundo es un pañuelo. Echa una pasita. Tráeme agua, mi cielo. Sí, abuela. El agua, abuela. Ay, gracias, mi vida. Ay, esta bomba. Ay, gran poder de Dios. El mundo es un... Es un pañuelo, ya lo sé. Y eso no aclara nada. Pero déjame seguir a lo mío. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Aquí? Eso mismo quiero saber yo. Aquí están todas las notas importantes de la red de información de Cristina. ¿Y por dónde vas a buscar? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde empiece? Aunque me mate. Por todos los hombres que empiecen con la letra B. Y tú me vas a ayudar, así que ponte para esto. ¿Tú traíste el pueblo? No, pero te voy a ayudar. Dale, métete. ¿Nene? Pero la enfermera era Hortensia. ¿Qué Hortensia? Tu primera novia. ¡Ah, la visca que vivía en el cotorro! No hables así, nene. Ella no era visca. Es verdad que ella tenía un ojito entretenido y el otro ojo lo tenía... Mamá, ¿te reconocía? Claro, hijo, si yo estoy igualita. Mamá, que han pasado 20 años. ¡19! Ella me dijo que los años no pasan por mí. No, no, los años no pasan. Se quedan, que es peor. ¡Qué mundo más chiquito, eh! Es un pañuelo, hijo, es un pañuelo. Le quedaba el arroz asopado y se le quemaban las papas fritas. ¿A quién se le quemaban las papas? ¿A la madre de Hortensia? Ajá. ¿Y quién es esa tal Hortensia? Una amiga del pre. La primera novia de Armanditico. ¡Era linda! ¡Era visca! Bueno, ¿y de dónde salió la tal Hortensia esa después de tanto tiempo? Es la jefa de enfermera del policlínico de nosotros. Enseguida me preguntó por mi nené. ¡Ay, no me diga! ¡Mamá! Yo le dije que mi nené se había casado con una muchacha muy decente, del campo, pero muy buena y limpia. ¡Mamá! No, si en definitiva ella no puede decir otra cosa, ¿verdad? Yo le dije que ustedes eran muy felices, que tenían una niña adolescente. ¡Ay! ¡Ella lloró! ¡Ay, pero qué emotiva esa Hortensia, ¿verdad? Y después de casi 20 años, ¡qué chiquito es el mundo! ¡Ay, qué calor hay en la calle, bombón! ¡Qué calor! ¡Hola, Polito! ¡Ay, qué calor, caballero! En la calle y aquí, Cristina, ¿sabes? Nene, ¿por qué tú no me traes uno de los ventiladores? Es que el calor me sale de adentro, Cristina. ¡El calor me sale de adentro! Cristina, Cristina, ¿quién te dio esto, Cristina? Cristina, ¿quién te dio esto? Porque yo nunca he visto esa pulsera, bombón. ¿Nunca? No. ¿Y quién es Brand, el hombre bello ese? Marilyn, una colaboradora mía, me pidió un trabajo sobre los hombres bellos que han ganado premios. Mira, ¿de cuándo acá yo soy retratista? Sí, sí, yo le dije. ¡Tú te callas! ¡Déjala que hable! ¿Pero qué voy a...? ¡Mire, mire! Para mi amor de tu H, seguramente se la dio la tal Hortensia para que usted se la entregara a mi marido. ¡Mi vida! ¡Esta no es Hortensia! ¡Esta lo dije! ¡Tú te callas! ¡Óyeme, óyeme, niña! ¡Estás muy alteradita y no quiero que le grites a mi niño! Mire, su niño es mi marido y usted es una alcahueta. ¿Una qué? ¡Alcahueta! Mira, yo no sé lo que quiere decir esta palabra, pero viniendo de ti... ¡Júrate que esa palabra no quiere decir nada bueno! Yo lo único que sé es que ustedes dos me van a decir quién es esta señora, porque ahora mismo me voy para el policlínico. No, pero aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y el Oscar? ¿El Oscar en el tranvía ese? Si es chofer de tranvía, ¿quién es? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué ignorancia, bombón! Es la misma explicación. Marlon Brando se ganó precisamente un Oscar, un premio Oscar, por su actuación en un tranvía llamado Deseo. ¿Te quedó claro? Tal vez se voy a tener que pedirte perdón, mamucha. Ay, para colmo, la foto de la tal H esa. Yo ni la he visto. Ay, tenía que haberla visto. ¡Es lindísima! Regla, no encienda la candela. No, la candela está encendida ya. La guajira está echando chispa, mi vida. Porque ella piensa que la foto que tú soplaste para el comedor es de la primera novia de mi nené. Es que yo no soplé con fuerza, chico.
Ay, pero si tú últimamente no puedes soplar nada, Basilio. Oye, un momentico. Lo que pasa es que estoy en periodo de baja. Pero tú sabes muy bien que cuando yo soplo con estos pulmones, soy mejor que el lobo, pero... No lo tiene a ti. Es verdad que él está achacoso, que tiene una palidez que parece un cadáver de la escena del crimen, sí. El programa este. Vaya, yo... ¡Regla! ¡Ya! ¡No me defiendes! ¡Suelta! 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 ¡Gracias! Mi pulsera. ¿Qué pulsera? ¿Esta pulsera? ¡Sí! La tengo. No la tenía, pero ahora la tengo. Deme acá. No me la limpie. Oiga, señora, quiero decirle que cuando yo empiezo un trabajo, yo lo termino. ¿Y si es ahora? No, Bombón, que... Bombón, es que todas las evidencias te acusaban a ti. Dale, perdóname. Perdóname, Bombón. Mira, arréglate y nos vamos a celebrar para la calle, dale. No. A la calle no. ¿Tú no quieres celebrar, Bombón? Vamos a celebrar, si todo es el jueguito, así se le todo. Yo quiero, claro que quiero, pero no en la calle, no. Yo quiero celebrar en el mismo lugar donde encontraste la pulsera. ¡Para la cama, no vamos! ¡Oye! ¡Amarren a los gallos que las gallinas andan sueltas! Esta es otra. Mira. Este hombre yo lo he visto antes. ¿Y tu mujer la guajira también? ¿Sí? ¿Lee? A ver, dice, para milagros de R. ¡Milagro! ¡No te desgracie, Lele! ¡Ven acá! ¡No te desgracie, mi corazón! ¡Milagro! A ver, ¡ay! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay un cuchillo, asesina! No, ¡Cristina! No, por Dios, cállese. ¡Regla, cállese! ¡Deje de histeria! Que estoy en la cocina picando pollo. ¿Qué pasa? Ay, chico, pero tú no te das cuenta de que la única que pudiera haber tenido algo que ver con este hombre por su edad es tu madre. Oye. Este es Rodolfo Valentino, la estrella del cine mudo. Ya me parecía conocido. Mira eso. ¿Mamá? ¿Qué significa esto? Óigame, Regla. Yo creo que sus manos están metidas en esta foto y en la anterior. No. A mí si quieren me pueden tomar las huellas genitales. Y llamen a Griso en el CSI para que me hagan la prueba de la CNN.